En Noticias 1 esta noche, una víctima menos en la masacre de Mapiripán no es razón para decir que no hubo masacre, dicen representantes de las víctimas. General Uzcategui, condenado por Mapiripán, admite que hubo masacre, pero asegura que hay otras 4 víctimas falsas. En Santander reparten mercados a cambio del voto de mañana. Capturan a hijo del exgobernador de Chocó con 700 millones en efectivo e incautan avioneta. Trasladan a registradora de Tauramena Casanare por dudas sobre su imparcialidad. 615.000 jurados habrá mañana para que 30 millones de colombianos puedan votar. Se pronostica abstención récord en Manizales por falta de agua y gestión. ¿Qué tal esto? Este candidato sigue en campaña, aunque su contrincante dice que ya se le adhirió. En los deportes, Ingrid Vidal le da a Colombia su primera medalla en el boxeo femenino de los Juegos Panamericanos. Gol de Gonzalo Higuaín le da primer lugar de la Liga al Real Madrid, con tripleta de Messi y Barcelona golea al Mallorca. En Italia, el Inter no levanta, hoy perdió ante el líder Juventus como local. Les contamos cuál es el voleibol sentado, el deporte que quiere darle a Colombia un oro en los Panamericanos. Y en el top de los otros famosos, las dificultades de una película sobre los falsos positivos.